I this like just a ready to the Este es un relato sólido. Me lo contó mi primo, quien era muy amigo de Pablo, el protagonista de la historia. Él fue quien se la contó a mi primo, quien a su vez me la contó. Era de noche. Una unidad de transporte de la ruta ventanilla transitaba bien de noche. El bus estaba vacío. Todavía estaba en ruta, aunque ya estaba próximo para su embarcadero. Solo estaban en la unidad el chofer y el cobrador. El cobrador se llamaba Pablo y el chofer Santiago. Fue cuando el bus recogió a una joven. Es allí que los dos sujetos despertaron sus más bajos instintos. El chofer cambió de ruta hasta estacionarse en un descampado. La chica se percató de ello. Quiso bajarse de la unidad, pero el cobrador se lo impidió. La violaron y la mataron. Arrojaron su cadáver a un arenal. Pasaron los meses. Se habían olvidado del asunto. Una noche, esa misma unidad, con el mismo cobrador y el mismo cobrador, pasaba por allí. Se subió una mujer. A Pablo y Santiago le mandaron piropos. Fue cuando la mujer descubrió su cabello. Era una calavera. Ambos hombres, de la fuerte impresión, se desmayaron. Pablo despertó. El viento frío de la madrugada le pegaba en el rostro. Cuando quiso moverse, se dio con la ingrata sorpresa de que no se podía mover. No podía mover su cuerpo. Se dio cuenta de que estaba enterrado hasta la cintura. Estaba enterrado en la arena. Asustado, comenzó a gritar pidiendo auxilio. Era en vano. Parecía que estaba en un lugar alejado. Entonces, trató de saber en dónde estaba. Escuchaba un ruido singular. Eran las olas del mar. Estaba en una playa. Volvió a gritar, esta vez pidiendo ayuda a su compañero. Pasaron varias horas. Ya a eso de las seis de la mañana, un grupo de pescadores se percataron de algo extraño. Había un muñeco enterrado en la playa. Se acercaron. Fue cuando se dieron cuenta que era un hombre. Era Pablo. Ellos se aprestaron a auxiliarle. Lo desenterraron hasta dejarlo libre. Estaba con hipotermia. Lo llevaron al hospital más cercano. Esos pescadores también se percataron de que no era el único hombre allí. A varios metros del joven rescatado estaba otro hombre. Era el chofer. Era Santiago. También estaba enterrado, solo que este estaba enterrado más profundo, hasta la garganta y en la orilla. Al tratar de sacarlo, se dieron cuenta de que el hombre ya estaba muerto. El oleaje lo había sumergido y cubierto la cabeza, ahogándose con el agua. Sin embargo, aquel hombre tenía un detalle macabro. Estaba sin ojos. Mediante una autopsia, se determinó que a Santiago le sacaron los ojos aún estando vivo. Aterrado por esa macabra experiencia y acosado por su conciencia, Pablo sabía que debía contarlo todo es así que le contó todo a sus mejores amigos, Roberto y Sergio, este último mi primo. Ellos le dijeron que debería ir a la policía y contarles sobre la muerte de la chica y afrontar las consecuencias. A Pablo se opuso a ello, ya que no quería ir a la cárcel. Días después, Pablo buscó a mi primo Sergio. Le contó que en otra noche, al final de jornada, llegó a ver sentada en la combi esa mujer. Estaba sentada en la parte de atrás. A Pablo le entró un miedo terrible. Un escalofrío bajó por su espina dorsal. Se bajó de la unidad y se fue corriendo. Sabía que esa mujer había venido por él, que ella quería llevárselo. A Pablo dejó de ir al trabajo para no tener que ver a esa muerta, lo que provocó que fuese despedido. A pesar de que le costó el trabajo, pensó que el ya no ir al trabajo haría que ya no viese a ese fantasma. Pero qué equivocado estaba. A pesar que ya no iba a trabajar a la unidad de transporte, fueron varias veces que Pablo vio a esa mujer. En su propia casa. La veía de reojo, apareciendo y desapareciendo en su sala. La veía en los espejos del baño de su casa y la terminó viendo en sus sueños. Más que sueños, eran pesadillas, ya que esa mujer lo terminaba ahorcando con sus manos, conduciéndolo a la muerte. Semanas después, Sergio, mi primo, se enteró que Pablo se había suicidado colgándose en su cuarto. El cobrador se terminó suicidando para no tener que seguir viendo aquel espectro lo acosaba día y noche la muerte era mejor que ser atormentado por aquel fantasma.